de una obra extraordinaria, Los Pueblos Indígenas de México, Atlas Nacional Etnográfico, que coordinó el doctor Saúl Millán con la intensa colaboración de Alessandro Questa, de Iván García Telles, ay, López, Pérez, per, perdón, Iván, discúlpame si andas por acá, Pérez, ahí está, Pérez. Y Carlos Eiras, Disculpa, Iván. Este, ya me, puse, eh, en, eh, me acompañan en la mesa, ahora sí que solo personalidades, tengo esa suerte. Están con nosotros la doctora Alicia Barabas, investigadora del Centro de INAH Oaxaca, el doctor Miguel Bartolomé, investigador también del Centro de INA Oaxaca, el doctor Jesús Jauregui, investigador de la Fonoteca del INA, el doctor Alessandro Questa, él está trabajando ahorita en la Universidad Iberoamericana, y el doctor Saúl Millán, que es... Eh, investigador y profesor del posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo quiero decir en, en términos muy generales, porque no quiero que se alargue demasiado esta exposición, más que por las intervenciones que seguramente serán magníficas de todos los que nos acompañan en la mesa. De modo que yo voy a decir en términos muy generales. Que todos ellos son doctores, son miembros del SNI. Eh, Miguel Bartolomé, incluso, es profesor emérito del SNI. Alicia y Miguel son profesores eméritos, y Jesús son profesores eméritos del INA. Todos tienen publicaciones importantísimas, trascendentes en el campo de la etnografía, y yo creo que. Con, todos además son conocidos, ampliamente conocidos por todos nosotros y me parece que eh, con lo que ellos nos digan en esta tarde va a ser más que suficiente la presentación. Yo les agradezco a todos la presencia aquí, les agradezco a todos ustedes también su presencia aquí y vamos a dar inicio a la presentación con la intervención de la, de la doctora. Alicia Barabas. Alicia. Bueno, bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Perfecto, bueno. Sí, buenas tardes a todas las personas presentes. Eh, con mucho gusto estoy aquí esta tarde eh, para la presentación del magnífico libro coordinado. Este, por Saúl y agradezco mucho eh, la invitación para hacer esta presentación. Eh, antes que nada quiero dar una afectuosa y muy eh, merecida felicitación a los autores por el mega, la mega obra que produjeron, que es sin duda de alta divulgación y estoy cierta de que va a tener amplia difusión no sólo en el medio antropológico y académico en general, sino también dentro de la sociedad mexicana en su conjunto, que hasta ahora cuenta con pocas referencias serias y completas que den a conocer a los pueblos indígenas en el México contemporáneo. Eh, tenemos que congratularnos de que la publicación de este atlas culmina una época del Proyecto Nacional Etnografía de los Pueblos Indígenas de México en el Nuevo Milenio que comenzó en 1999 y terminó con la publicación de los cinco libros surgidos de la línea de investigación sobre chamanismo y nahualismo en el México actual en el año 2009, eh, obra que coordinamos Miguel Bartolomé y yo. Este vasto proyecto estaba auspiciado por la Coordinación Nacional de Antropología del INA, lo está también en la época actual. Y estaba aquel, aquella primera época apoyada por el CONACIT, lo que nos permitió obtener las becas necesarias para la formación de un nutrido grupo de auxiliares de investigación que componían los equipos regionales, quienes muchos de ellos se graduaron en el contexto del proyecto Etnografía. En él participamos Saúl, Miguel, Jesús y yo como parte del Consejo Académico y como coordinadores de equipos regionales y líneas temáticas de investigación. Carlos, Alessandro e Iván son ejemplos, algunos de los ejemplos destacados de los jóvenes que comenzaron a formarse en el proyecto y después continuaron haciéndolo en otras instituciones. No quiero profundizar más en el proyecto, no es el objetivo, sino solo señalar que la investigación y publicación de atlas etnográficos de los diferentes estados o regiones fue uno de sus pilares, cuyo objetivo era dar a conocer las realidades actuales de los pueblos originarios y su riquísimo patrimonio cultural. Cumpliendo con ese propósito, hasta el presente se han publicado... 12, 12 atlas etnográficos, lo cual es una buena producción. Volviendo al libro, se trata de una obra bien editada, con excelente material visual de prestigiosos fotógrafos y archivos fotográficos, con mapas y gráficas legibles y atractivos, lo cual no es poco decir, con material estadístico sobre lenguas habladas y sobre muchos otros aspectos elaborados a partir de los archivos y materiales de la CDI y del INEGI. Lo más importante es que incluye a todos los pueblos indígenas de México y en una de sus secciones no se entrega una, un breve pero adecuado resumen de cada uno de ellos acompañado de su ubicación geográfica que más adelante se complementa con la síntesis de cada familia lingüística. Hay que aclarar que se trata de un texto complejo, con muchas secciones e información escrita y gráfica que, al menos desde mi perspectiva, está organizado en acuerdo con las concepciones y orientaciones teóricas y metodológicas del coordinador y de los investigadores, algo nada censurable, muy correcto lo que resulta para mí perceptible en cierta inclinación hacia los temas de la cultura por sobre los de la sociedad y dentro de la cultura por las expresiones simbólicas más que por las materiales. Se puede o no estar de acuerdo con las orientaciones teóricas que guían la selección de temas tratados en los artículos de fondo y en los recuadros o con los autores escogidos para cada uno, pero lo cierto es que esta propuesta que nos presentan los autores es coherente, exhaustiva, académica y a la vez didáctica, atractiva para los lectores y sobre todo da a conocer a la sociedad nacional y a los propios pueblos indígenas, quienes muchas veces no se conocen entre sí, pinceladas bien escogidas de las culturas diferentes y sus formas de ver el mundo. Parece imprescindible seguir el índice general para guiar la lectura de esta obra, que se divide en tres secciones y la presentación. La primera sección, breve, estudios básicos, con dos contribuciones, pienso que bien escogidas, de Guillermo Bonfil Batalla y Arturo Barman, dos grandes de la antropología nacional. La segunda, algo más amplia, la sociedad indígena dividida en economía, organización social y cambio y modernidad, cada subsección ilustrada con tres artículos. La tercera, muy extensa, llamada Culturas Indígenas, que incluye nueve temas, cada uno ilustrado con tres artículos y recuadros. En general, y claro está desde mi apreciación, los artículos y los textos de recuadros escogidos son buenos, representativos de los temas tratados y han sido escritos por autores reconocidos de la antropología mexicana, nacionales y extranjeros, aunque, como es lógico, siempre faltan algunos nombres que podrían estar presentes. Puede disturbar que muchos de los textos, si bien algunos son clásicos, son antiguos, ubicados entre 1950 y 2000, y a veces ya superados en sus concepciones. En tanto que, al menos en algunos casos, existen contribuciones más actualizadas sobre los temas. Dos ejemplos. El texto de Aguirre Beltrán, Esferas de la Actividad Económica, tomado del libro Regiones de Refugio de 1987. Si bien es fundamental y si bien es un texto clásico, puede ser cuestionado hoy en día. Ya no se piensa que el gasto ceremonial sea consumo conspicuo sino que se considera parte fundamental de las prácticas religiosas y sociales que integran la cosmovisión de cada pueblo. Ya no entendemos el sistema de cargos políticos y religiosos con sus mayordomías como economía de prestigio, sino como institución de servicio comunitario e intercambio recíproco. Igualmente, el artículo de Enrique Marroquín, el primer estudio global sobre los protestantes en Oaxaca, de 1996 es un artículo excelente, pero por cierto ya muy desactualizado. Quiero referirme brevemente a la presentación de Saúl. En uno de sus párrafos hace referencia al artículo 2 de la Constitución Nacional y reflexiona acerca de que la investigación etnográfica resulta una herramienta eficaz para promover el modelo de nación pluricultural que la legislación nacional propone. Concuerdo con él en esta propuesta y en que el objetivo de la etnografía es conocer y dar a conocer la diversidad cultural, los distintos rostros del México indígena en los contextos regionales y nacional. Y me gustaría agregar no solo como propósito en sí mismo, que es perfectamente válido, sino también para contribuir a la educación intercultural de niños, jóvenes y adultos, así como para orientar políticas públicas adecuadas para los pueblos indígenas. Un aspecto que me produce preocupación es la regionalización presentada en la página 90. Presentar información por regiones es central en un estudio de esta naturaleza. Y como dice Saúl, él no ha realizado una investigación especial para regionalizar, objetivo que está fuera del alcance de esta obra, sino que se ha valido de regionalizaciones preexistentes, ya conocidas, que en ocasiones surgen de la CDI. Puede ser que en algunos casos esas regionalizaciones estén guiadas por criterios etnoculturales, pero en otros casos, como el de Oaxaca, no es así. Bien sabemos que cualquier regionalización es producto de los criterios que se seleccionen para realizarla. Resultarán así regiones económicas, geográficas, geopolíticas, etnoculturales o mixtas, para mencionar solo unos pocos criterios que pueden guiar el modelo de ordenamiento territorial. Para el caso de Oaxaca, el libro retoma la regionalización construida por el Estado guiada por criterios geoestadísticos y nos vuelve a presentar las ocho regiones que no hacen más que seccionar y o invisibilizar la pluralidad de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la llamada región mixteca incluye mixtecos de tres áreas geográficas, alta, baja y costa. Pero también incluye a los chochos, los iscatecos, los triquis, los amuzgos y los afromexicanos, que desaparecen, desaparecen bajo la nominación de región mixteca. Y así sucede en varias de las otras regiones, si no es que en casi todas. Aunque estas ocho regiones vuelven a aparecer más adelante en el libro con mayor explicación, me preocupa que en una obra de este alcance social, que estoy segura va a tener, se corre el riesgo de confundir al lector promedio y naturalizar las regiones decididas por el Estado que escatiman la mostración de la diversidad interna. Si algo se le puede criticar, no a los autores, sino a los datos que presentan, es que, porque esos son los datos accesibles los que hay, ¿Es algún error en las estadísticas de población hablante de lengua indígena? Como cuando dicen que en Santa María Ixcatlán, Oaxaca, única comunidad ixcateca, el 41% de la población habla ixcateco, cuando en realidad la etnografía muestra y ha publicado que lamentablemente quedan menos de una docena de hablantes. O cuando en un recuadro Dicen que la población chatina tiene poca movilidad cuando en cambio gran parte de ella es migrante a Estados Unidos. Pero, insisto, no es culpa de los autores, sino de los datos con los que se han tenido que, de los que se han tenido que valer para hacer el libro. Me ha gustado particularmente un artículo original de Saúl, Las Danzas Indígenas y el Mundo Animal. Por la rica y poco conocida información etnográfica que nos brinda sobre las llamadas comparsas de animales entre numerosos pueblos indígenas, que muestran las danzas que tienen por protagonistas a ciertas aves u otros animales, de acuerdo con la cosmogonía de cada pueblo, y el valor espiritual y terapéutico atribuido a danzas, cantos, música e instrumentos musicales humanizados ya que sus ejecutores, al igual que los chamanes curadores, han recibido sus dones de la divinidad mediante el sueño y no pueden evadirse de ellos. De gran interés y valor didáctico es también la sección siguiente, Danzas Indígenas en México, sin autores firmantes, aunque sospecho que la organización del material la habrán realizado los colaboradores. Que nos entrega una breve pero precisa descripción de todas, o casi todas, las danzas indígenas actuales y los pueblos que las ejecutan y las comparten. Podría continuar, pero concluyo diciendo que esta excelente obra es no solo difusora de conocimiento, sino también promotora de una interculturalidad respetuosa tan necesaria en un Estado nacional pluricultural como México. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Le doy la palabra a Alessandro. Gracias, Gloria. Um, buenas tardes. Bueno, pues... es un honor estar hoy en este recinto y al lado de investigadores a quienes considero maestros indirectos y en cierto sentido ancestros vivos dentro de esta tradición que solemos llamar antropología mexicana. es un honor también compartir esta tarde en una de las más bellas cuevas originarias desde aquí la antropología institucional ha reflexionado sobre esos numerosos pueblos eh, indígenas y sus obras sobre sus mundos. Esas personas con hábitos, lenguajes, conocimientos y comunidades tan fascinantes como incomprendidas, tan elevadas en mamparas como pisoteadas en sus derechos esenciales. Esta paradoja entre la fascinación taxonómica y la negación política, esta esta entronización intronización del sacrificado que la antropología cuestiona y denuncia es la que nos convoca de nuevo hoy aquí. Quiero agradecer a Saúl Millán por su invitación y su confianza no solo para participar en esta presentación, sino para hacer el Atlas hace ya ocho o nueve años, en aquel tan presente equipo de investigación que conformamos junto con Iván Pérez y Carlos Eiras. Los cuatro nos dedicamos a discutir um, algún par de veces a gritos y durante horas enteras para diseñar este libro que en muchos sentidos, y pese a la que en la PC es en verdad único. Nos pagaron poco y nos pagaron tarde, para luego, tras innumerables reuniones, decirnos que este año no sale, que a lo mejor el siguiente, siete años después y principalmente debido al liderazgo y la inquebrantable determinación de Saúl, este volumen salió este año. El INAH y sus insondables voluntades han hecho justicia a una obra que no podía aplazarse más. Con todo y los letargos institucionales y las lamentables desigualdades laborales inscritas en la academia, debo decirles también que nos dimos vuelo haciendo este libro. Y que por mi parte no cambiaría esta experiencia. Nuestra chamba, les cuento, consistía cotidianamente en descubrir y releer textos de personas, sobre personas fascinantes, husmear en archivos a la casa de fotografías icónicas, mantener charlas con ilustradores y fotógrafos, editores y bibliotecarios, coleccionistas y antropólogos de todos los calibres. Llegamos, apasionados, a traducir algunos textos etnográficos por primera vez al castellano. En suma, Inventamos una extraña enciclopedia de experiencias y vocablos, de descripciones íntimas, de numerales fantásticas, de mapas y de presencias que no fallan, se los juro, en hacer vibrar al lector más desencantado de este país. Este es, en efecto, un libro que encanta. Pero es cierto, es, este atlas en realidad no es un atlas. ¿Cómo puede siquiera pretenderse encapsular tanta diversidad, tanta historia, tantos conflictos y tanta creatividad? Y por supuesto que algunos mapas pueden resultar imprecisos bajo cierta mirada, y claro que puede polemizarse con justicia acerca de ciertas cifras, de lamentables ausencias y de perfectibles propuestas de regionalización. Y también aciertan sus críticos a que este atlas es de época, en tanto que abundan en él autores de ciertos periodos, mientras que faltan muchos otros, especialmente quienes han escrito en la última década. Y sí, Dolorosamente faltan más plumas indígenas al tiempo que predominan escritores sobre escritoras. Pero pensemos que un verdadero atlas que escapase a las épocas y a las instituciones, a los límites del espacio y a las desigualdades de género, uno que realmente lograse expo exponer toda la diversidad de los grupos indígenas de nuestro país, sería tan infinito como aquella biblioteca de Babel de Borges, un universo lleno de momentos y palabras tan ilimitadas como periódicas. Entonces, si no es un atlas, ¿qué es? ¿Qué función cumple en nuestro México y cuál es el destino, su destino dentro de la literatura antropológica? El otro día, sentado en mi sala, hojeando esta masiva obra, se me figuró una, como una serie de cosas. Primero vi un golem que chorreaba sangre negra, luego vi, lo vi como una ofrenda florida, después vislumbré en él un abigarrado altar y al final se me apareció como un trampolín. A la mañana siguiente, café en mano, entendí que este libro es finalmente una máquina de recordar. Con una, con una piel parchada por mapas, diagramas y retratos, el golem que vi primero era obviamente un ser hecho de retazos de otros libros que nunca imaginaron estar juntos, por observaciones de autores y por temas que provenían de épocas y lugares distintos. Su sangre transhistórica fluía desde un centenar de plumas acumuladas en el tiempo. Este golem monstruoso las unía a todas en un mismo cuerpo dándoles nueva vida. En efecto, cuando uno lee los textos aquí reunidos sin importar cuándo fueron escritos, se experimenta una especie de frescura, de lozanía, como si hubiesen sido escritos originalmente para estar aquí, en este atlas. Este augusto buque de papel cuché, con sus casi cuatro kilos, se me figuró después como una ofrenda a todas esas voces etnográficas que han descrito e interpretado magistralmente mundos excepcionales. Para ellas, esta ofrenda significa un reconocimiento por parte de un público de lectores futuros que, sin tener que enfrentar su enorme costo, pueden sin embargo disfrutar de los placeres de la etnografía y apreciar su capacidad metodológica, su fuerza argumentativa. En estas páginas descubrimos nuestra compartida naturaleza, empática e inquisitiva, con sencillez y honestidad que logra entablar conversaciones que exceden la vida de los individuos que las produjeron. Este no atlas materializa también una serie de relaciones, como las que se observan en un altar indígena, precisamente. Como esos altares, este libro es un repositorio que proyecta voluntades y aglomera en un mismo lugar a una gran diversidad de identidades. A través de su lectura pueden entenderse distintas experiencias vitales y diferentes conceptos, las costumbres de distintos pueblos, sus artefactos y sus oficios pueden ponerse en relación unos con otros para apreciar sus similitudes y sus diferencias. Cada imagen y cada texto se vuelven en este libro piezas indispensables. Este volumen me pareció después un trampolín morado que nos invita a brincar en él para ver el otro lado, allá detrás del progreso neoliberal, hacia un país ajeno inscrito en este mismo país. Un país que... Un trampolín que nos eleva, tal vez, hasta alcanzar a reconocernos como habitantes dentro de un vasto e histórico territorio indígena, tan diverso y a veces radicalmente distante en costumbres y conceptos como entretejido por sus caminos y su historia. En ese trampolín incluyente pueden asaltar todos los lectores que se identifican como pertenecientes a estos grupos indígenas, tanto como quienes se identifican eh, como mestizos y todos aquellos diversos otros. El trampolín. Se hunde siempre antes de elevarnos y, por tanto, acerca a varias generaciones, trayéndonos las vibrantes voces y los rostros de los muertos antes de asomarnos a algunos de los retos que enfrentan sus herederos directos. Para los más igual, en la Sierra Norte de Puebla, con quienes he tenido el privilegio de compartir muchos años de mi vida, recordar no es un acto individual, algo que ocurre en la mente de alguien, sino que es también un asunto colectivo que se produce cuando un grupo de personas hacen algo en conjunto. Eso que la antropología, a veces tan frustrantemente poco imaginativa, etiqueta como ritual, para los más igual, es muchas veces una forma de ilnamiki, un concepto que traducen como recordar con añoranza. Así, cuando celebran un compadrazgo, sus acciones incluyen también una forma respetuosa de generar memoria. Algunos artefactos, como las máscaras de madera utilizadas por los danzantes, capturan y materializan también esta particular forma de recordar y de añorar, por lo que danzar implica la producción in situ de recuerdos. Cuando, por ejemplo, algunos hombres suben a los cerros para hablar con los espíritus dueños del cerro, los itekome, o con los mantenedores, los tlatiquipanoque, para dejarles algo de comer, dicen simplemente que van allá a acordarse. Es decir, el acto mismo de ascender la montaña es una forma de ilnamiki, de trasladarse no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Inversamente, para los maceboles el olvido es equiparable a un malestar colectivo. Muchos de los problemas que aquejan al mundo son efectos de esa irrespetuosa desmemoria, trayendo consecuencias nefastas como tormentas, enfermedades, pobreza y por supuesto compañías mineras. Este atlas entonces se transfigura finalmente en su verdadera forma, una respetuosa forma de Ilnamiki, que al abrirla nos transporta en el espacio y el tiempo. Como profesor de antropología, hoy encuentro en los textos contenidos en este volumen no solo valiosas descripciones y datos, sino también un grupo de interlocutores a los que mis estudiantes pueden cuestionar críticamente para hacer su propio trabajo. Las condiciones actuales de nuestro país y de nuestra disciplina, ambas siempre cambiantes, atraen a nuevos estudiantes con distintas e interesantes preguntas, ninguna de las cuales, considero, puede dejar de lado la relevancia de los pueblos indígenas y sus mundos o de las dos generaciones de antropólogas y de antropólogos aquí reunidos. Las sociedades indígenas y la antropología escapan ya, ahorita, de este atlas hacia el futuro. Como los mismos textos reunidos en él, el atlas se ha vuelto ya un referente al cual siempre podemos volver, cumpliendo así, creo, el objetivo pretendido desde un principio. Gracias. Quería decirles nada más una cosa sobre Alessandro Questa, él hace un año exactamente se tituló como doctor en la Universidad de, de Virginia, con una tesis extraordinaria y con gran éxito, y es uno de los jóvenes que se formó en el proyecto nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México. Aunque le pagaran mal y no a tiempo, es un gran investigador. Le doy la palabra al doctor Jesús Cauregui. Yo me uno a las palabras, sobre todo que dijo Alicia, las comparto plenamente. Y quiero antes que nada felicitar a Saúl. Y agradecerle más que a Saúl a los colaboradores el trabajo que han hecho, por lo que ya se ha dicho, porque Lina no les ha dado el lugar que ellos merecen. Obviamente, eh, yo voy a ser, y así lo diseñé desde el principio, crítico con respecto al libro. Para mí es la mejor manera de hacerle honor a un libro. Quiero recordar una anécdota porque es la base a partir de la cual voy a plantear la crítica. Me tocó conocer a Saúl Millán hacia 1984. No sé en qué semestre de la carrera iba Saúl. Era uno de los que sufrían un curso que yo impartía sobre teoría del parentesco. No, disfrutaba. Y entonces se propuso organizar un homenaje a Claude Lévi-Strauss y el INAH me designó a mí su representante, ante las instancias de la Embajada de Francia, el IFAL, etcétera, etcétera. Y yo, por picar en la cresta a los alumnos, les dije que quién quería participar. Se creen? El único fue Saúl. Y lo hizo muy bien. ¿Puedo contar la anécdota completa? Puedes contarla. Jesús Saúl daba a clase y me dicen: me tienen que hacer un trabajo. La primera clase que nos da Jesús Sauregui nos anuncia que tenemos que hacer un trabajo que él no va a leer, porque ese era trabajo de nosotros y no le correspondía al profesor. La última clase del curso, entregamos nuestros trabajos, nos dijo: Como les dije, no los voy a leer. Yo me levanto y le digo: Jesús, yo sí quiero que leas el mío. Y ahí, de ahí salió la invitación a lo que está contando Jesús Sauregui. Total. A donde yo quiero llegar es que el tema de ese artículo fue la historia como mito y método, apuntes para una reflexión inconclusa. A mí me llamó mucho la atención porque yo entonces estaba comenzando a hacer etnografía estructuralista y Saúl estaba teorizando en términos de estructuralistas. Después me tocó ser jurado de la tesis de licenciatura en un conjunto de, con un otro conjunto de personas. Para mí la tesis de Saúl merecía el premio de Lina, pero no se pudo que se le otorgara. Y después me tocó hacerle algunas críticas que no me pidió, pero yo me permití hacérselo, a su tesis de doctorado. Eh, con esto como antecedente, inicio. La decisión de haber circunscrito el Atlas sobre las culturas indígenas de México a la delimitación geográfica del Estado mexicano, corresponde a una postura empirista a la que no me tenía acostumbrado ni el discurso ni la obra de Saúl Millán. El punto central es que en un proyecto editorial sobre las culturas indígenas del México contemporáneo, éstas se presentan como equivalentes a la población indígena de México y luego, en otros términos, como equivalentes al conjunto de pueblos indígenas que habitan en el territorio mexicano. Y a mí me parece, y es lo que voy a discutir, que aquí hay un problema con los márgenes. Este paso debió ser argumentado puntualmente por la presentación de Millán, en especial debido a que está relacionado con los procesos del establecimiento de las fronteras terrestres norteña y sureña, los cuales difieren considerablemente entre sí y tuvieron consecuencias determinantes para los grupos indígenas que fueron partidos por las mojoneras no es correcto ni corresponde a la tradición antropológica que un estudio cultural de gran amplitud se delimite por fronteras políticas y no por variaciones culturales significativas. En todo caso, Millán debió haber presentado los argumentos etnológicos para tal postura, que yo me supongo que los debe de tener, pero que no aparecen en la presentación. No entiendo lo de las fronteras políticas. Donde termina la raya del, del, del país México, ahí termina la plaza. Porque el título de la obra es Las Culturas Indígenas de México. Por eso, ahí voy. ¿Hasta dónde querías que me extendiera? ¿Me permites que me, que, me, que me extienda yo un poquito? Voy a referirme tan solo a la frontera norteña. No porque sea más problemática que la sureña, sino porque estoy más enterado del caso septentrional. De entrada, voy a recordar solo cuatro estudios en los que se demuestra que los complejos culturales sobrepasan la frontera internacional norteña. Preuss, en su artículo La influencia de la naturaleza sobre la religión en México y los Estados Unidos en 1905, plantea que existe una continuidad de concepción desde la Náhuac hasta los Grandes Lagos. Parson Bills, en 1934, comparan los tricksters de los indios pueblo y los caítas y proponen el origen de las coincidencias en uno u otro grupo de acuerdo a los tipos de tricksters. El opus magnum de Parsons, La religión de los indios pueblos de 1939, después de una minuciosa descripción, compara la religión de dichos indígenas desde 1848 en territorio norteamericano con las religiones de los mayos, yaquis, tarahumaras, coras, huicholes y aztecas. Concluye que la religión más próxima a la de los indios pueblos es la de los coras y huicholes. En el volumen décimo del Handbook of North American Indians, por cierto, que yo considero que este atlas tiene como sila los tres handbooks, el de Sudamérica, el de los pueblos de América Central y el de Norteamérica, y como Caribdis tiene a los cinco libros de Don Juan de Carlos Castaneda. Sobre eso regresaré más adelante. Bueno, en el volumen décimo del handbook mencionado, que está dedicado al suroeste de los Estados Unidos, una buena parte de los artículos están dedicados a los Pimas y Pápagos, quienes son grupos binacionales, pero hay artículos específicos sobre grupos indígenas que se ubican en el territorio mexicano, y por supuesto están incluidos los mapas, los Seris, Yaquis, Mayos, Pimas, Bajos, Tarahumaras, Tepehuanos del Norte, e incluye un texto sobre la periferia sureño-occidental en el que se tratan los grupos Ópatas, Pápagos, Seris, Yaquis, Mayo y Tarahumara. Entonces, para mí, esto es lo que yo quisiera señalar: que va a haber varios grupos binacionales en el norte, en donde solamente está mapeado hasta la parte que corresponde a México. Spicer, desde las décadas de 1930 y 1940, y esto también es muy importante, se percató de la importancia de los rituales de Semana Santa para los yaquis, tanto en Arizona como en Sonora, y su alumno Hinton encontró una situación similar entre los coras de Nayarit. Ambos plantearon en 1969 un proyecto sobre los pueblos del noroccidente mexicano, entre los que se incluyen a los yaquis de Arizona, y se llama Noroccidente Mexicano, en el que describirían las ceremonias de Semana Santa para analizar comparativamente las semejanzas y diferencias. El proyecto, debido al fallecimiento de Spicer y Hinton, fue retomado por la viuda de Spicer y por Krummrein y publicado en 1997, se llama en castellano, yo lo traduzco, representando la renovación de la comunidad rituales indígenas de Semana Santa en el norte de México y suroeste de Estados Unidos. Las consecuencias de la decisión de Millán son que no se presenta en los mapas y no aparecen referidos etnográficamente en los textos los segmentos localizados en los Estados Unidos de seis grupos indígenas mexicanos. Los Cucapás entre Baja California y Arizona, los Quiliguas entre Baja California y California y Arizona, los Pimas entre Sonora, Chihuahua y Arizona, los pápagos, entre Sonora y Arizona, los yaquis. En el Atlas solo se menciona que el idioma yaqui noki es hablado también en el Estado norteamericano de Arizona, pero no se resalta que existen comunidades yaquis plenas en Arizona. Sin embargo, el caso más grave es el de los apaches-lipanes, quienes son un grupo transnacional y fronterizo que se encuentra tanto en México, en Coahuila, como en los Estados Unidos, en Texas. Se les había considerado como extintos, y ese es un grupo que definitivamente falta en el Atlas, se les había considerado como extintos desde la segunda mitad del siglo XIX. Para sobrevivir a la política de exterminio de los gobiernos de Estados Unidos y de México, los apaches lipanes se convirtieron en indígenas invisibles al mimetizarse con las poblaciones de mestizos y al mantener sus peculiaridades culturales en secreto. Sin embargo, el 18 de marzo de 2009, el Congreso del Estado de Texas reconoció oficialmente la existencia y permanencia regional de los Lipanes. Todo esto está en un artículo de Medina González Dávila de 2010. Este artículo no fue publicado en Helsinki o en Tokio, fue publicado en esta ciudad y específicamente por el Boletín Oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, la imagen negativa sobre los Lipanes ha motivado que las comunidades Lipanes sobrevivientes en el norte de México sigan manteniendo sus reservas a manifestar su existencia en el territorio mexicano. Al circunscribir el análisis de procesos culturales al límite fronterizo del territorio mexicano, se impide la comprensión de situaciones étnicas transnacionales. No me refiero tampoco a las migraciones recientes de los indígenas de prácticamente todo el territorio que está en California, o en Miami, en donde sea. Al circunscribir el análisis de procesos culturales al límite fronterizo del territorio mexicano, se impide la comprensión de situaciones étnicas transnacionales y de esta manera no se cumple, en mi personal opinión, pero estoy dispuesto a discutirlo, con la vocación de la perspectiva correspondiente a la etnografía y a la etnología. Otra consecuencia todavía más grave del recorte en las fronteras políticas es que no se asimila que la comprensión de las culturas indígenas de México exige su puesta en comparación con las culturas amerindias de la mayor parte del continente. Por supuesto, en determinados sistemas, como el de los humos rituales, y en determinados mitemas, como el del tapir, y sobre todo en mitemas precisos, como el del robo del fuego por el Tlacuache. Para este punto, los siete libros de Levi Strauss sobre las mitológicas amerindias constituyen un referente inevitable. Por otra parte, tampoco se enfatiza que en general se trata de culturas indígenas en resistencia ante la cultura hegemónica nacional. De hecho, en el tema de las representaciones rituales de la Semana Santa en el noroccidente de México, la disputa en la mayoría de los casos es centímetro a centímetro por el territorio, ya que el cura frecuentemente está en su contra, y también minuto a minuto por los segmentos temporales. O sea, sí les dejamos hacer la judea, pero no se van a acercar al atrio de la iglesia, y cuando esté la procesión, ustedes no pueden salir a la calle y el presidente municipal apoyando las decisiones del señor cura. Bueno. También son permanentes las agresiones de la población mestiza en contra de las representaciones, por ejemplo, de los genitales y las copulaciones de los seres divinos en las representaciones de Semana Santa. Pinches indios cochinos, de ahí no los bajan. Entonces creo que hay que presentar esas contradicciones. La breve presentación del Atlas no hace mención de estas contradicciones que en muchos casos y situaciones se presentan entre la cultura nacional que se impone incluida la religión, y las culturas indígenas que resisten de manera fragmentaria y en lo individual. Este panorama de las culturas indígenas presentado en el Atlas requiere la aclaración de que no se trata de un jardín de flores y de que los conflictos no se circunscriben a los problemas derivados de la conversión al protestantismo. No es el momento de presentar comentarios sobre algunos de los textos seleccionados por Millán. Considero que hay varios temas, la danza del venado, la del volador y la del mitote, el trickster, su teorización y su aplicación a los casos mexicanos, el uso de las variadas plantas psicotrópicas cuyo tratamiento deja que desear. Pero hay un asunto en el que sí me permito sugerir que en la segunda edición de este Atlas, que estoy seguro que la va a ver y a lo mejor va a ver más, se ha tratado mínimamente. Los denominados libros de Don Juan de Carlos Castaneda ya que constituyen, se quiera o no se quiera, la némesis y la antítesis de la etnografía y la etnología mexicanista, y por lo tanto también de este atlas. Ha sido demostrado que los libros de Don Juan corresponden al tema ficción y no, como su autor lo pretendió, al tema etnografía. Sin embargo, su tremendo éxito editorial y su lectura a nivel nacional e internacional ameritan que en este atlas se presente una postura al respecto debido a su exclusión, ya que ni siquiera aparecen en la bibliografía. Y como le decía yo por teléfono a Saúl, resulta que Castaneda sí lo han leído en México, no como a los que estamos en esta mesa, que quiénes, cuántos y en qué sectores nos han leído. Para este éxito supuestamente etnográfico de los libros de Don Juan, eh, al menos en la versión al español, fue determinante el prólogo de Octavio Paz al libro Príncipes Las enseñanzas de Don Juan en donde plantea, palabras más, palabras menos, que Castaneda es el primer antropólogo en entender las culturas indígenas mexicanas. Si cualquiera de nosotros que estamos en esta mesa seleccionara a los cinco antropólogos etnólogos más importantes del siglo XX a nivel mundial, o a los diez antropólogos mexicanistas más relevantes, sus libros publicados físicamente juntos no superan a los de Don Juan en número, y muy posiblemente tampoco en lectores. Por tal razón, me permito sugerirle a Millán que incluya por lo menos un recuadro en el que la antropología se deslinde. Más aún, todavía me permito sugerirle el texto de Ralph Leon Bills, quien era el director de la carrera de antropología cuando Castaneda se inscribió en la Universidad de California. Y quiero terminar nada más señalando que la selección es muy interesante y yo nada más me puse a hacer la estadística. En mi opinión, no puedo hablar de lo... Yo distinguiría la antropología mexicana de la antropología mexicanista. Creo que la antropología mexicana es la que se hace por investigadores en instituciones mexicanas. Y la antropología mexicanista incluye también a los que hacen antropología sobre México desde instituciones de fuera. Hice yo las, la división por generaciones y obviamente está desde Villarrojas, que es el texto más antiguo de 1945, por cierto, que está seleccionado. Está Aguirre Beltrán, está Stéphane Peón, y luego viene la generación de los magníficos, luego viene la generación donde estamos nosotros, tres por lo menos, y vienen otras dos generaciones. Pero me puse a revisar, y esto, no sé si Saúl sea consciente de ello, se hizo el libro con tanta meticulosidad, se ve que no hubo ninguna decisión que no fuera planeada, discutida y que tenga su razón detrás. Me puse a hacer la estadística. Resulta que la columna vertebral del Atlas son eh, 38 artículos, si mal no conté, y 50 recuadros. De los 38 artículos, solo uno corresponde al proyecto de etnografía de Lina, y es el de Bartolomé. Y de los 50 recuadros, solamente cuatro recuadros corresponden al proyecto de etnografía de Lina. Dos escritos por Saúl Millán, uno por Antonio Reyes y otro por uh, la estadista norteamericana que trabaja en el noroeste, Claudia Harris. Entonces, la estadística pues, permite muchas lecturas. Y creo que a mí sí me interesaría escuchar la lectura y la intención de Saúl Millán al respecto. No obstante, todo esto para mí es un gran logro que se haya hecho este atlas y permite, obviamente, poner las cosas para discutirlas con un elemento, con una herramienta que antes no se tenía. Yo felicito sinceramente al coordinador y a los colaboradores. Gracias. 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 Jesús, muchas gracias. Le doy la palabra a, a Miguel, Miguel Bartolomé, al doctor Miguel Bartolomé. Buenas tardes a todos. Le doy gracias a los organizadores del evento por esta invitación a reflexionar sobre esta obra desarrollada por nuestros colegas. Eh, Y eh, no puedo dejar de mencionar que con este atlas de etnografía referido a las culturas indígenas de México, estamos ante una obra realmente monumental. No solo por sus 740 páginas, sino por su contenido que... Representa un esfuerzo verdaderamente notable por parte de su coordinador y de los investigadores. Esta empresa académica, llevada a cabo por los doctores Saúl Millán, Carlos Geiras, Alessandro Questa e Iván Pérez Telles, bajo la dirección del primero, constituye, a mi parecer, un hito en la historia de la antropología mexicana. Por primera vez, científicos sociales altamente capacitados tratan de brindar una, un panorama global de primera mano sobre las culturas indígenas contemporáneas, sin por ello olvidar ciertos ensayos ya casi... Eh, históricos que pueden considerarse pioneros eh, y por lo tanto un tanto atemporales, por lo que merecieron ser consignados en las páginas del Atlas. Sin desmerecer por completo algunos intentos anteriores realizados eh, por otras instituciones, como por ejemplo... Con el INI, por el INI y sus estos largos inventarios etnográficos sobre los distintos grupos indígenas de México, este libro refleja también parte de la gran importancia que el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorga y ha otorgado a la investigación etnográfica y que lo sitúa a la vanguardia sobre el tema. Pero no se trata de un evento aislado. Este libro forma parte de un proyecto único en América Latina que fuera formulado y promovido inicialmente a partir de 1999. A fines del milenio pasado, por la maestra Gloria Artiz Mercadet, entonces coordinadora nacional de antropología de Lina, eh, cuyo cargo se mantuvo, mantuvo hasta el año 2009, cuando la inepta administración institucional del momento decidió separarla de su cargo. De, durante esos diez primeros años del proyecto, yo formé parte del consejo académico del mismo, junto con el doctor, con el doctor Millán, la doctora Barabas, el doctor Jauregui, el doctor Hugo García Valencia y posterior, posteriormente con nuestra recordada e insustituible doctora Margarita Nolasco Armas. Así, este proyecto de etnografía, también llamado etnografía de las regiones indígenas de México, su primer nombre, también llamado etnografía de los pueblos indígenas de México, por lo menos a nivel editorial, contuvo un grupo transgeneracional de antropólogos en su Consejo Académico. El consejo que llegó a coordinar en distintas épocas hasta 120 investigadores y decenas de auxiliares y tesistas, como ya se ha mencionado aquí. Muchos de los cuales obtuvieron sus títulos de grado y varios de posgrado en el transcurso del proyecto. Es decir, se trató de un trabajo colectivo nunca visto en la historia de la antropología mexicana, ni tampoco en la historia de la antropología latinoamericana. Y es que se trató en lo esencial de una apuesta por la revalorización del trabajo etnográfico y sobre todo del trabajo etnográfico de campo, en momentos en que los pueblos originarios de México eran objeto de una multitud de opiniones y análisis que se basaban, como es frecuente, en el más absoluto desconocimiento de los mismos. Recuerden aquellos que ya no son tan jóvenes que en 1994 se había dado el estallido insurre insurreccional del ejército zapatista de liberación nacional en Chiapas, por lo tanto, eh, pocos años después, en el 99, la cuestión étnica eh, formaba una parte importante de la agenda nacional mexicana, de la agenda política incluso mexicana. Eh, tratamos entonces de contribuir a devolver al país y a los mismos pueblos una imagen más cercana a sí mismos, basada, basada en el conocimiento directo, en las residencias prolongadas y en todo aquello que los antropólogos sabemos y podemos ofrecer. Durante la última década el proyecto continúa, aunque ha sufrido varios, campos, varios cambios y perdido gran parte de su productividad original, si bien se han seguido publicando los atlas etnográficos de los distintos estados y regiones, pero que ya estaban contemplados en el proyecto inicial, así como esta misma obra general que formaba parte de su propuesta inicial bajo la misma coordinación. En lo que atañe al libro en sí mismo, debo señalar que la, lo considero una obra de autor o de autores. Aunque incluye múltiples ensayos producidos por muchos colegas nacionales y extranjeros. Y es una obra de autor en la medida en que la misma selección de los contenidos proviene de una óptica específica que delimita los criterios de selección. Se podrá estar de acuerdo o no con estos criterios de selección y seguramente otros coordinadores habrían hecho una diferente selección pero ellos así pero esto así como algunas omisiones son inevitables en toda antología que intenta abordar un panorama tan complejo que se resiste a ser sintetizado. Esta obra continúa la, la propuesta inicial del proyecto, que toma como unidad de análisis a las culturas como un todo y no se enfoca solamente en sus unidades comunitarias constitutivas. Sin eh, valga la redundancia, diré que la diversidad es muy diversa. El pluralismo cultural supone no sólo reconocer la existencia, características y derechos de las culturas actuales, sino también reconocer la diversidad interna de esas mismas culturas. Los antiguos estudios de comunidad, protagonizados en especial por los investigadores norteamericanos que han trabajado y aún trabajan en México, se han demostrado históricamente ineficientes para dar cuenta de los aspectos globales de las culturas nativas. Un estudio sobre una comunidad zapoteca no equivale a proporcionar un conocimiento general de los zapotecos, aunque informe de algunos rasgos culturales que puedan ser eventualmente compartidos por todo o parte del grupo etnolingüístico. Nuestra aproximación en este sentido fue ambiciosa. Pero, si bien sus, re, pero sus resultados, si bien todavía inacabados y susceptibles de nuevas y constantes investigaciones, se orientan a proporcionar una visión totalizadora ausente en las perspectivas fragmentarias. La misma introducción del coordinador. Saúl Millán pone de, manifiestos los, pone de manifiesto los propósitos y la metodología del Atlas, que coincide con lo que acabo de señalar. Con los, respecto a los primeros, es decir, a los propósitos, eh, destaca que a la investigación etnográfica le toca contribuir a la definición del proyecto de nación que le corresponde a un Estado pluricultural, cuya reciente legislación reconoce en cuanto tal. Es decir, que aparte de su eh, legitimidad científica, es decir, de la legitimidad científica, de la antropología que yo no pongo en duda, a la antropología le atañe también una responsabilidad política, en un sentido amplio, referido a la misma configuración del Estado y de su heterogeneidad constitutiva. Es por ello que, desde un punto de vista metodológico, las unidades de análisis no son las comunidades, repito, o las sociedades indígenas visualizadas de manera genérica, sino las culturas concretas propias de cada uno de los pueblos originarios. A partir de esta toma de posición teórica y metodológica es que se inscribe la selección de contribuciones inauguradas por un rico ensayo de nuestro recordado amigo y colega, Bonfil Batalla, seguido por una divulgativa demografía no histórica de vida a Arturo Barman. Eh, no puedo ni debo detenerme en la exposición y comentario del conjunto de ensayos seleccionados. Cada uno trata de algún aspecto concreto de una cultura diferente. No se aspira a la totalidad, sino a proporcionar múltiples aspectos de las diferentes experiencias culturales propias de los pueblos originarios. Ya señalé que todo compilador poseería su propio criterio. Sin embargo, me siento inducido a comentar, a comentar como ya lo señaló Alicia, que hay artículos de difícil convivencia, no sólo por la antigüedad de algunos respecto a otros, sino por las contradicciones directas o indirectas que plantean respecto a ciertos temas etnológicos que abordan. Al lector es a quien le tocará juzgarlos. Cabe señalar que, de manera un tanto inexplicable, y vuelvo a coincidir con Alicia, los autores nos proponen una regionalización de las poblaciones indígenas del país. Esto representa una metodología altamente cuestionable y que suponíamos ya superada. Las regiones no existen per se. Se tratan de construcciones metodológicas que dependen de propósitos específicos. Determinar una regionalización posible depende de los objetivos que se persigan. Pueden ser económicos, criterios, políticos, geográficos, culturales, etc. El mismo coordinador señala la dificultad y a veces la contradicción de su empresa. Sin embargo, la lleva a cabo asumiéndola como prolongación de otras. No me parece un criterio suficiente aquel que hace perdurar por existente aquello que no tiene legitimidad en sí mismo. Toda obra es susceptible de ser objeto de análisis, por parte del pensamiento crítico. Pero ello no implica cuestionarla, ni mucho menos desautorizarla. Reitero que estamos ante un libro extraordinario, producto de un esfuerzo notable de un grupo de investigadores participantes de un proyecto pionero cuyos resultados constituyen material obligado de consulta para todos los antropólogos y para cualquier interesado del país o del extranjero. Lamentablemente nuestra institución, cuya capacidad editorial es claramente visible en la riqueza de la edición de este libro, no ha sabido desarrollar una política de difusión coherente con la producción de las obras de sus investigadores. En nuestro caso, varios de los resultados del Proyecto Nacional de Etnografía continúan siendo desconocidos por falta de una difusión adecuada. Esperemos que este no sea el caso de este monumental ensayo que no puede faltar en ninguna biblioteca especializada ni en las bibliotecas de los profesionales, a pesar de su volumen y eventual costo. La gran tarea emprendida por quienes trabajan en esta empresa no puede ni debe pasar desapercibida, puesto que contribuye, contribuye a una gran necesidad cultural y política, tratar de que los habitantes indígenas y no indígenas de México accedan a una de las visiones posibles de la pluralidad cultural que lo define y lo enriquece, un país donde la diferencia nunca más sea equiparada a la desigualdad. Muchas gracias. Doctor Bartolomé, muchas gracias. Le doy la palabra a Saúl, Saúl Millán. Gracias, Gloria. Gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí y especialmente a Diego Prieto, director general de DINA, por acompañar, amablemente acompañarnos eh, esta tarde. Es eh, un honor y un gusto para mí estar aquí con ustedes. Es un honor que una obra que he coordinado... Formé parte de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Y es un gusto volver a compartir una mesa con eh, célebres miembros de la comunidad antropológica, algunos de los cuales fueron mis profesores y con los cuales compartí muchas experiencias a través del proyecto de etnografía, dado que todos formamos parte del antiguo consejo académico de ese proyecto. Y la idea precisamente de reunirlos aquí nuevamente en torno a la obra iba eh, en este sentido. Debo confesar que muchas veces tuve la, la tentación de subtitul subtitular esta obra de otra manera, de tal manera que el subtítulo tal vez más adecuado hubiera sido todo lo que usted siempre quiso saber sobre los pueblos indígenas, pero temía preguntar. Y eso porque, honestamente, creo que toda pregunta posible sobre los pueblos indígenas tiene una respuesta en alguna de sus páginas. Sí. Tratamos de hacer una obra que fuera exhaustiva, pero no total, que fuera informativa y a la vez comprensiva. Y esto dio por resultado un índice analítico que tiene más de 5.000 entradas. Ustedes podrán encontrar en esta obra desde cómo construir una casa hasta cómo pedir una novia. Podrán encontrar desde una planta medicinal hasta un cosmograma del universo. Podrán encontrar cómo se organiza un pueblo indígena por sus barrios. Y podrán encontrar cómo se cura una determinada enfermedad. Yo no pensé que esta tarde tenía que venir a defenderme. Y por eso realmente no vengo preparado para una defensa formal, que sin embargo estoy dispuesto a hacer en un foro más adecuado que este. Pero sin embargo hay al menos dos críticas a las que sí quiero responder en, en, en este momento. La primera crítica eh, eh, se refiere a la delimitación de la obra al ámbito, eh, al ámbito mexicano. Y aquí debo señalar ¿no? que tanto yo como los investigadores que participaron en el proyecto trabajamos con criterios y con límites que estuvieron previamente establecidos por el Consejo Académico del proyecto. El cual determinó una política editorial para los atlas que dieron por resultados en muchos casos atlas delimitados por las fronteras de las entidades federativas. Y de ahí que tengamos un atlas de Chiapas, tengamos un atlas de Puebla, un atlas del Estado de México, sobre los cuales no se hicieron las críticas que ahora se le hacen a un atlas nacional. La crítica que hace Jesús Jauregui, ¿sí? Es esencialmente una crítica geográfica que tiene que ver con la cartografía presentada en la obra. Yo debo aclarar ¿sí? que las breves monografías que están al principio de los, primeros, de los primeros capítulos sobre cada uno de los 68 grupos indígenas del país mencionan expresamente la relación que los grupos septentrionales guardan con los Estados Unidos y los orígenes de comunidades binacionales que sería necesario revisar. Quiero decir en ese sentido ¿sí? que si bien soy responsable de las críticas que ahora se expresan, no creo serlo de las causas que generaron los errores cuyos criterios fueron establecidos colectivamente por todos los que estamos aquí presentes en el momento de diseñar la idea de atlas etnográficos de alta divulgación. Vuelvo, voy a la segunda crítica que se mencionó en dos momentos a propósito del problema de las regiones. En 1979, Guillermo Bonfil decía expresamente que no existía un estudio que diera cuenta de las distintas regiones indígenas del país. Yo digo claramente en la introducción que esta obra no es, por supuesto, la excepción. No tratamos en ningún momento de ser una obra de autor, y aquí difiero con la opinión de mi querido amigo Miguel Bartolomé, ¿sí? no tratamos de ser una obra innovadora, ¿sí? que dijera cosas que no se habían dicho previamente. Nos propusimos modesta y sencillamente ser un receptáculo, creo que bien organizado y coherente, de la información, de la mayor información disponible en la etnografía mexicana sobre los pueblos indígenas del país. No hay una sola obra en la historia de la antropología mexicana que reúna tanta información como la que tenemos aquí presente. El problema de las regiones, efectivamente, Alicia tiene razón. ¿sí? Hay múltiples criterios para establecer, uh, para establecer regiones. Hubiéramos podido utilizar otros criterios, por supuesto que hubiéramos podido utilizarlas. Sin embargo, la única solución viable para que esta obra saliera a la luz con una propuesta de regionalización arriesgada pero completa, era tomar la información previamente existente. Si ustedes me dicen que hay mejores regionalizaciones de Oaxaca y que no los tomamos en cuenta, acepto la crítica. ¿sí? La otra hubiera sido, efectivamente, ¿no? establecer criterios propios que no estaban considerados anteriormente para regionalizar todo el país, una tarea absolutamente imposible dada la escasez de datos con las que contamos. Y si algo tiene la regionalización propuesta es que es coherente y sistemática en sí. Para las 29 regiones propuestas se utilizaron exactamente los mismos criterios lingüísticos, estadísticos, demográficos, con los que pudimos trabajar para organizar este tipo de regionalización. ¿Sí? No le pidamos peras al olmo, es decir, no, no le pidamos a una obra lo que una obra no estuvo dispuesta a dar ni a proponerse. No creamos, creemos que es una obra que ha dicho todo lo que se puede decir sobre pueblos indígenas, porque eso es absolutamente ilusorio. Creo que ha sido una, una buena selección, como dice Miguel, se podrían haber elegido siempre otros textos, los elegimos, desechamos, revisamos, revisamos una cantidad de bibliografía inimaginable bibliotecas enteras, ¿no? y obviamente tuvimos entre esa enorme abundancia de materiales tratar que elegir. Yo creo que, que la elección es bastante coherente y sistemática, ¿sí? y estoy dispuesto a defender por escrito ¿sí? cualquier crítica que venga en contra. ¿sí? Dicho esto, creo que como cualquier obra suscita polémicas, suscita críticas y sobre todo suscitará muchas más interpretaciones por parte de sus lectores. ¿sí? Así que por supuesto soy el primero en invitar a que la lean, a que la consulten, porque creo que será en mucho tiempo una obra de referencia para toda la antropología nacional. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Diego. Alicia quiere comentar algo. ¿sí? bueno, a ver, Alicia. Sí, claro. Muy breve, muy breve. Estamos de fiesta. Este, no, la verdad, este, Saúl, yo espero que no te vayas, que no te hayas molestado por esto, ¿no? Yo creo que fue muy clara al decir que comprendía perfectamente que no tuvieron ustedes otra opción más que tomar las regionalizaciones que se conocen, así como no tuvieron otra opción que tomar los datos estadísticos con que se cuenta, INEGI y CDI, lo cual desgraciadamente, que no tiene que ver con ustedes ni con su selección, hay cosas que están equivocadas, que llaman la atención y que es bueno mencionarlas para la posibilidad de otra redición del Atlas. Que se puedan manejar estos problemas que no son de ustedes, sino de los conocimientos existentes, no termine todavía, este, para hacer esto mejor todavía de lo que está. Pero comprendo esa limitación y no pienso de ningún modo que es responsabilidad de tú, tuya, ni de Alessandro, ni de este Iván, ni de Carlos. Eh, dicho esto, eh, quiero decir dos cosas respecto de lo que señalaba eh, Jesús. Yo creo que Saúl es bastante claro en la presentación cuando nos dice que los pueblos indígenas están cortados, seccionados, tanto por los estados de México. Eh, tenemos a Mojos en Oaxaca y en Guerrero, mixtecos en Oaxaca, Guerrero y Puebla, o sea, cortados. Por los, estados, por los estados mexicanos y cortados por las fronteras nacionales. Eso lo dice claramente. Podíamos esperar, como tú señalas, que él recogiera toda esta enorme casuística de otros pueblos para colocar en este atlas de los pueblos indígenas de méxico hubieran sido tal vez 1200 páginas entonces ciertamente ah, en claro Costa Rica, porque también, también pasa hacia la frontera eh, sur ponemos. entonces hay ciertamente que poner unos límites que por más que no, no coincidan con los de los pueblos originarios tienen que tener una limitación dada por la capacidad de, de, de la obra misma y otra cosa que quiero decir, este, Jesús respecto de lo que señalabas, es que no me parece para nada prudente colocar ningún recuadro ni ninguna cosa de los libros de ah, no, Don Juan. No, es ninguna cosa de los libros de Don Juan que sería como legitimar lo que dice colocándolo en un libro académico <coughs> y científico. Y entonces qué deberíamos hacer los que estudiamos profecías, por ejemplo. Eh, aspectos proféticos de los pueblos indígenas. ¿Poner un, un, un recuadro de Nostradamus? No, ¿verdad? No vamos a recoger las profecías de Nostradamus. Yo creo que tenemos que limitarnos, si estamos en la academia, a las cuestiones académicas y dejar la literatura ficción, por simpática y popular que sea, para otros espacios. Gracias. Jesús. Bueno, eh, yo no me di a entender, soy muy malo expresándome. Yo no dije que se incluyera ningún texto de Carlos Castaneda, yo lo que sugerí y sugiero, que se incluya un texto antropológico que se deslinde de los textos de Castaneda, sobre todo por cómo al menos en este país se maneja y se conoce. O sea, y propuse que sea el texto de Bills, en donde precisamente Bills como responsable del ingreso de Castaneda, se deslinda de que eso sea etnografía. Eso fue lo que yo propuse. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, yo no digo que la cosa se vaya hasta Costa Rica o lo que sea. Para mí, de acuerdo a, a lo que son los mapas de los handbooks que yo mencioné, se tiene que poner hasta dónde llega México, pero sí remarcar hasta dónde llegan esos grupos más allá de la frontera transnacional. ¿Sí está claro? Que es lo que se acostumbra en los Atlas, y no, no sería mucho trabajo hacerlo. Y creo que sería por lo menos poner en igualdad de circunstancias lo que han hecho desde Estados Unidos en la Smithsonian Institution, eh, eh, poner, o sea, el, el mapa como está, incluso hacer una diferencia. Cuando es una migración de México hacia afuera, marcarlo de una manera, y cuando es al revés, una migración desde de Guatemala hacia México, marcarlo de otra manera. Creo. Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Por supuesto, yo dije que yo comenzaba con la del norte porque es la que conozco. De hecho, si tú te fijas en el Handbook of Middle American Indians, ellos se arrancan con Guatemala y arrancan de Guatemala para el norte. Ahora, yo no creo que se tenga que ir tan al sur como se fueron ellos, pero por lo menos sí sí marcarlo, Saúl, marcarlo porque de otra manera eh, no es la costumbre y es para mí es violentar la etnografía, violentar la etnografía eh, y obviamente… Yo sí considero que la introducción de Saúl tendría que ser más larga, tenía que ser más precisa y, y más puntual y más amplia con respecto a por qué se tomaron esas decisiones. O sea, para mí, yo ya no estaba en el comité cuando se decidió eso, de que fuera por estados yo me hubiera opuesto, y de que fuera a mí con el límite nacional yo me hubiera opuesto como me pongo ahorita. Yo lo que considero es que Saúl Millán tiene la capacidad en todo caso para construir el objeto de estudio México. Y no tomarlo empíricamente tal como se presenta. Lo que la etnología exigiría a él, a ti o a mí, Alicia, es que si vamos a hablar de los pueblos indígenas de México, digamos etnológicamente qué entendemos por México. Y eso no está en la introducción. Y yo creo que él tiene toda la capacidad para hacerlo y yo se lo sugeriría. Bueno, gracias. Bueno. Está con nosotros el antropólogo Diego Preto, nuestro director general, que fue también un integrante muy destacado del Proyecto Nacional de Etnografía. Él era el coordinador del equipo Querétaro. Y va a tomar la palabra. Gracias, Gloria, por invitarme a pues, platicar en el marco de esta presentación. Efectivamente, pues yo... Fui iniciador también de este proyecto como eh, director que era entonces del Centro INA Querétaro y creo que sin duda alguna lo que más he aprendido y disfrutado de la etnografía de pueblos y comunidades indígenas u originarios de México, pues es en Querétaro y en el marco de este gran proyecto en el que aprendí mucho, por supuesto, de Miguel, Alicia, Jesús, Saúl, Gloria y también de Alejandro que conoce la Sierra Gorda Queretana. Creo que lo fundamental es que haya podido salir este volumen. Me parece que era una tarea, un compromiso fundamental de Lina que pudiera publicarse este Atlas Nacional. Evidentemente, como cualquier libro, eh, involucra una discusión, un cuestionamiento. Y como dice Saúl, preguntas que debemos hacernos siempre. Creo sin duda alguna que el proyecto de etnografía, después programa nacional de etnografía de las regiones indígenas de México, ha sido fundamental para que el INA vaya abordando una perspectiva del patrimonio cultural que no se reduzca a lo monumental. Efectivamente, el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico. Son muy importantes y representan para el INE una responsabilidad legal ineludible. Pero el patrimonio es mucho más. El patrimonio tiene que ver con esos bienes, valores, saberes, símbolos, expresiones culturales que le dan a los pueblos, a los grupos humanos, identidad, sentido, reconocimiento y capacidad de pervivir en el mundo frente a otros universos culturales. Y en ese sentido era fundamental tener este panorama. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando. Por supuesto que es fundamental que este programa, eh, que ya tuvo una gran primera época, una segunda época también muy importante, pueda en el nuevo escenario nacional entrar a una tercera época mucho más fructífera y pueda entonces plantearse nuevas tareas y objetivos. Pero yo creo que el saldo que representa esta obra, que como dice Alessandro, es un sueño, es un trampolín, es una ofrenda, es una recordación en buena medida de nuestros fundadores, pues es muy importante que lo tengamos. Eh, hago votos también para que ahora que se plantea la publicación masiva de obras de la cultura, de la historia, de la memoria de México, podamos tener una versión que pueda llegar a las secundarias, que pueda llegar a todos los municipios de México. Eso estamos platicando con la gente que se encargará de estos programas de memoria nacional. Por supuesto que es fundamental, como se ha dicho, que esté en todas las bibliotecas por supuesto que es fundamental que esté en todos los centros de investigación, que se discuta y como es propio de la antropología mexicana, pues que se reciba por supuesto con duda, con debate, con deliberación, con sentido crítico, porque aquí no estamos planteando que se terminó la investigación, que se terminó el trabajo antropológico, que todavía tiene grandes retos, grandes horizontes por escudriñar Creo, como ha dicho Saúl, que en ese sentido es muy importante que la presentación de este libro acompañe la inauguración y el primer día de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Nuestra institución es una institución que mira la población mexicana, la diversidad de México, la pluriculturalidad de la nación en todas sus dimensiones. No es una institución solo de arqueología y monumentos históricos que son muy importantes es una institución de antropología historia y por lo tanto es muy importante que nos hagamos cargo como se ha dicho que los mundos indígenas los pueblos originarios no son cosa solo del pasado son muy presentes y como ha dicho Miguel Bartolomé se trata de asumir que la diferencia no debe ser ya motivo de segregación exclusión extrañamiento, sometimiento y despojo, sino de inclusión y diálogo intercultural, fructífero y fraternal. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, pues terminamos yo. Yo no sé cuántos artículos tiene la obra del proyecto de etnografía. No los conté cuando hice la presentación. Eh, lo que sí sé es que es un producto del Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México y que sin ese proyecto difícilmente se hubiera podido hacer una obra así. Eso creo, la verdad. Bueno, es una obra de excelente, inteligente, creativa, sugerente y muy sabia factura. Yo felicito muchísimo a los autores y comparto con con Miguel cuando dice que es una obra extraordinaria, monumental y un hito en la antropología mexicana. Muchas gracias. Bueno, pues a disfrutar el libro y a continuar en la feria del libro. ¿Hay vino, no? ¿Hay vino? Bueno, pues hay vino además. Hubieras tenido un tesguino, Saúl. Oye, Adriana, aparte, felicidades. ¿eh?